ser ese lucero más brillante del universo. Por millones de años Dios te observó, hasta que un día te adoptó y a su cielo te llevó para iluminar y fuera su creación. Diosito te mandó para ser la luz de aquella mujer, paloma de almas, para guiarnos de la tormenta a la calma con nueva vitalidad. Juan te nombró. En el cielo tu presencia extrañaba, y los ángeles a Dios suplicaban que al cielo te retornara con gran diligencia, pues sentían tu ausencia. Sentían tu ausencia, pues sentían tu ausencia. Antes de tu turno de partida, el lucerito querido, tanto en el cielo como en la tierra, fue elevado a su puesto eterno, esperando a tu madre, esa paloma de almas. En el cielo tu presencia extrañaba, y los ángeles a Dios suplicaban que al cielo te retornara con gran diligencia, pues sentían tu ausencia. Pues sentían tu ausencia. En el cielo tu presencia extrañaba, y los ángeles a Dios suplicaban que al cielo te retornara con gran diligencia, pues sentían tu ausencia. Pues sentían tu ausencia. Pues sentían tu ausencia.